Bueno, significa que está cambiando el escenario internacional, el orden internacional surgido de la Segunda Guerra Mundial y que estaba basado fundamentalmente en el control de Estados Unidos sobre Europa ante la amenaza del comunismo, ante la amenaza soviética. La caída de la Unión Soviética y sobre todo la crisis está llevando a un enfrentamiento desde hace ya tiempo, a un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Europea por los mercados y por las materias primas. Aquí no hay nada de ideología, ni mucho menos, como está diciendo Podemos, el imperialismo europeo es mejor que el imperialismo estadounidense. Son dos imperialismos que están cada vez más entrando en conflicto. Si la Unión Europea no ha masacrado, no ha agredido militarmente países, es porque efectivamente no tenía ejército. Me voy a centrar en dos conflictos muy claros. Está el tema de Irán, es decir, sobre todo Alemania viene desde hace años trabajando por la penetración de sus empresas en el mercado iraní, tanto la importación de petróleo iraní como la exportación de productos industriales alemanes y a su vez el resto de los países de la Unión Europea. Esto llevó al acuerdo nuclear de 2015 por el que se levantaban las sanciones que pilló absolutamente desprevenido a Estados Unidos. La Unión Europea tenía todo preparado para entrar en el potente mercado iraní de 80 millones de personas y un país con unas riquezas naturales enormes y con una capacidad de consumo importante. Y Estados Unidos se quedó absolutamente fuera de juego. El intento de Estados Unidos de reimponer las sanciones a Irán, como hemos visto, está contando con la oposición firme de toda la Unión Europea. El otro gran tema es el oleoducto, perdón, el gasoducto que viene directamente desde San Petersburgo a Alemania por el fondo del mar Báltico y que trae gas barato y de buena calidad a la Unión Europea y que desde luego va a preferir comprar algo más barato. Insisto en que no hay ideología de ningún tipo. Va a comprar algo más barato en lugar de comprar el gas proveniente del esquisto que vende Estados Unidos, que es peor y más caro. Entonces, claro, efectivamente, el ejército europeo es la demostración de que esa Europa desmilitarizada en un sentido e integrada en la OTAN se acaba y que vienen tiempos en los cuales la confrontación interimperialista va a tomar cada vez más cuerpo en unos Estados Unidos con una crisis económica terrible, pero con una potencia militar enorme. Jamás podemos olvidar que los ejércitos en este momento mucho más que tener funciones en el exterior, tienen funciones de posible intervención contra su propio pueblo. Así nacieron los ejércitos, así nacieron las policías y todos las fuerzas del orden del capital, y efectivamente ese ejército europeo, al igual que ha planteado Bolsonaro en Brasil. Es decir, la militarización de las fuerzas represivas y la adaptación del ejército
para la intervención contra el propio pueblo. Esto no es otra cosa que las consecuencias de la crisis. No nos podemos olvidar. Ellos saben perfectamente que es el capitalismo, tiene una crisis general, que ha tenido un estallido, que otro se prepara, para el cual no hay salida. Y la gente, a la desesperada, sale a la calle. La gente, cuando no tiene nada que perder, toma decisiones duras y graves. Y efectivamente, el ejército, la policía, la Guardia Civil, son instituciones de clase. El Estado tiene un carácter de clase y el capital jamás, jamás ha dudado en utilizar sus fuerzas, su violencia, su capacidad de represión contra el pueblo cuando se ha visto amenazado. Eso no lo podemos perder jamás de vista, porque no hay ninguna sola experiencia histórica que contradiga que el capital, el imperialismo, ha intervenido cuando un pueblo, sobre todo, estaba desprotegido, cuando un pueblo se creyó eso tan bonito de que el Estado es neutral y de que el ejército es la representación del pueblo. Cuando hay fuerzas de la izquierda que se creen eso, están absolutamente incapacitadas para hacer frente a la realidad. Y la realidad es que el capital, el imperialismo, utiliza toda su fuerza contra el pueblo cuando se ve amenazado.